La piel es lo primero que tenemos cuando nacemos, desde que nos formamos, desde la primera célula del estado de mórula, se va haciendo el bebé, y tenemos esa protección en el útero materno, donde continuamente, sin pedir, se nos da. Sí. Nacemos y ahí tenemos la primera agresión. La piel es nuestro contacto entre nuestro interior y nuestro exterior. Bien. Y si el Feng Shui apunta a armonizar la casa, la piel es nuestra casa. Ajá. Entonces es el órgano más grande, es por donde respiramos y tenemos la caricia, el destete. Claro. ¿Cuántas cosas pasan a través de la parte sensorial de la piel? Uh-huh. Y como bien decía Roxana, tiene mucho que ver en este momento, como hablamos antes, donde todo el mundo me dice, ¿por qué anda el Feng Shui se puso de moda? Por eso el mundo todo te llama. Es que en realidad yo creo que el planeta no da para más. Hay tanta polución, tanta construcción, tanta cosa que es agresiva a nuestro cuerpo y nuestras células, por los radicales libres, el estrés, todo eso hace que uno envejezca, entonces tiene que armonizarse dentro de esa agresión en la que está el planeta, y el Feng Shui lo que hace es volver al equilibrio natural. Mm-hmm. Entonces cuando uno vuelve al equilibrio natural, ¿sí? Revierte todas esas situaciones internas y nuestros propios órganos tienen la capacidad, porque somos un cuerpo perfecto, una máquina perfecta, de generar todas esas sustancias que en este caso Roxana nos propone desde el exterior. Yo creo que esta conjunción de lo que ella hace con el exterior y la armonización interna hacen que nosotros nos veamos realmente saludables y bien. Esa es la propuesta.